Bueno, y la entrevista de hoy. Este va a ser bien cool porque bueno, lo que yo hago, ¿verdad? Ahora mismo es paracaidismo full. Este y aquí está básicamente para mí el para mí el fundador de paracaidismo en Puerto Rico. Mira, y, y para, para mí también, y papá. Para ti también. Y para mí también. Este y además de eso nos acompaña un paracaidista profesional, este, bien dedicado al deporte del paracaidismo en, en, en una de las disciplinas este, que después vamos a hablar de eso porque hay diferentes disciplinas en el paracaidismo pero, pero estas dos personas son estandarte del paracaidismo en Puerto Rico y, y es un honor tenerlos aquí, o sea que vamos a darle la bienvenida a Butch Van Lewis y a Carlos Serrano Eso es, hey. <laughs> bienvenido aquí Muchas gracias, muchas gracias ¿Qué es la que hay? ¿Cómo estamos, chicos? Muy bien. Este. Bienvenido aquí. Este. Estoy bien entusiasmado porque va a ser una entrevista bien, bien cool para mí. Porque, porque son personas importantes en el paracaidismo. Y, 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 me, y me encantaría saber este, la historia de, de, de ambos. Este. O sea que vamos a proceder. Este, Butch. Eh, ¿De dónde eres, brother? Bueno, nací aquí en Puerto Rico. Eh, empezando, y lo voy a hacer rapidito, ya a los tres años le había pegado fuego a la casa tres veces. Diablo. Y el viejo y la vieja iban a parir mi hermana. Y dice, mira, yo no puedo con este <laughs> elemento aquí. Carajo. Vamos a mandar lo que los abuelos... Lo críen en los Estados Unidos y parimos los otros muchachos acá. Y entonces me voy para, me, me ponen una etiqueta, me ponen en un avión y salgo para allá. Y como que ahí, los aviones siempre me gustaron desde chiquitito porque, fantástico, montarme en un avión a los tres años. Y entonces lo, los abuelos míos ya habían criado nueve muchachos, uno más queda tú sabes. Y fue en una finca de, de caballos y todo eso. Y, y la, la finca se podía hacer de todo. O sea, yo corría salvaje por allá. Y los veranos volvía a Puerto Rico. Y ahí, pues el resto de, de mi vida fue en Puerto Rico. Después de lo, los 10 años. Ok, y, 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 y quemaste tres casas, en serio. ¿Mm? ¿Quemaste tres casas? No. Le pegué fuego a la casa Corre, tres veces, pero, 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 lo, lo graba, pero lograban pero, apagarlo. Fue, fuego literal. Bueno, primero fue una cortina, después fue una sábana y después fue el árbol de Navidad. Y, después y entonces me la, en el, el árbol de, de Navidad. Y se me... Te vas de aquí. esto tú sabes lo que merece esto. Tú sabes lo que merece esto. siempre escondían los fósforos y yo lo encontraba. O sea que te criaste, naciste aquí en Puerto Rico. Te tuvieron que mandar para Estados Unidos y estudiaste. <laughs> y estudiaste allá y regresaste a los 10 años aquí. Sí. Por full time. Full time. Okay. Pero mientras estaba, desde los 3 hasta los 10, los veranos. Veranos. Y, y navidades las pasaba con los viejos. Ok. ¿Y, y durante la escuela hacías algún deporte? Eh, no. No. Porque. Siempre me estaban votando de una escuela a otra escuela. Entonces, me votaban claro. de esa escuela y otra escuela. Oh, wow. O sea, no tenía tiempo para deporte. Ok, diadre. <laughs> Estaba... Está bien interesante, está bien interesante. No, no esperaba, no esperaba nada de esto. Este... Yo, yo no esperaba menos. No, okay <laughs> Ok, ok. Y entonces, este... Y cuando regresas aquí a Puerto Rico, ¿qué? ¿Terminas tu high school y, y estudias... Eh universidad o no estudiaste universidad? Sí, fui a, a Mayagüe eh, cogí este uh, un, en mecánica y en eléctrica, la, las dos, un asociado. este No terminé ninguno de los dos por un cálculo, segundo cálculo. O sea que no tengo diploma, pero cogí toda la, todas las clases, pero it was It was good y, y entonces cómo entras en el mundo del paracaidismo y después entonces vamos con, con carlos mira en televisión vi un, un anuncio de que estaban dando unas clases en isla grande era un tal rivera y charloa era una pareja que habían comprado un montón de equipos viejos de eh, del de militar, okay. unos redondos y nada tenían un anuncio de dónde cogerlo y dice mira yo siempre he visto esto y siempre estaba interesado y, y voy a coger las clases fuiste a coger las clases de paracaidismo uh -huh. y de quién es, y, y cómo, cómo dónde era la escuela dónde se ubicaba en el mismo este, tenían un trailercito en, en Isla Grande que daban las clases ahí mismo, y entonces después que cogía las clases, durante la semana, daban la, la semana entera de clases. Y después de eso, pues íbamos al aeropuerto de Arecibo, que fue mi primer brinco aquí también. ¡Wow! Y yo, yo lo que estaba impresionado de contra saltaban en Isla Grande, ¡qué cool! No, no, en la Grande sí, estabas no. alcohol. No, he sí. hecho demos allá, pero no. ¿Y en qué año fue esto? Esto fue en el 72. ¿En el 72? ¿Y cómo.? ¿Cómo eran los paracaídas en ese momento? Redondos, tenías uno en la espalda y otro eh, un belly, belly strap. ¿Y cuántos años tenías tú? Ahí tenía yo. 32. 32 años, tu primer salto a los 32 años. Ok. ¡Wow! Y sabía algo de sabía algo antes o sea no sabías nada de eso hasta que llegué, hasta que fuiste a coger las clases sí Ok. porque el paracaidismo en ese momento era, era un poquito más hardcore yo creo este Mucho. sí como que o sea para que, para que haya redondo eh, línea estática eh, supongo sí. eh, eh, Carlos cuéntame un poco cómo de dónde eres y, y cómo, cómo cómo empezaste brother Nunca traté de quemar la casa, que recuerdo. <laughs> <laughs> eh, soy de, 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 de Guaynabo. Eh, paracaidismo en cuestión. Eh, eso fue de los primeros saltos, exacto. Eso fue en Humacao. Eso era, eso era ya cuando Bush, después de haber estado saltando en Arecibo allí, en los redondos, eh, empezaron a saltar en, en Humacao. ¿En qué año fue eso? En los 90, yo pensé en el 91, yo pensé en el 91, eso sea, deberían haber sido 91, 92, por ahí. Eh, y esos son los equipos, actually. Esos son los equipos tuyos, o sea, que, eran, que eran los de los de Butch, eh, porque él tenía. Era el club allí, ya había un trailer, él tenía todos los equipos, el, el avión era de otra persona, de, de Fred, no me acuerdo la Fred apellido. Bercy. Fred Bercy. Eh, pero eso, ese paracaídas tiene una reserva redonda. Estábamos, nosotros estábamos saltando cuadrados, pero la reserva todavía era redonda en la mayoría de esos. De esos paracaídas. Y así eran, así eran los equipos antes. O sea, un paracaídas de repente rama y el otro de reserva un round. Correcto. O sea, mi, mi comienzo era eso. Y esos tienen ripcord, por ejemplo. Eso no, no tienen el pilot shoot como, como lo tenemos nosotros ahora. Eso era el ripcord que tú y tenías que guardarlo. ¿Y cómo, cómo llegaste ahí? ¿Qué fue lo que te hizo? Convertirte en paracaidista, básicamente. Curiosidad. O sea, de esas cosas que uno siempre quiere hacer. Eh, y, y recuerdo que siempre lo quise hacer y tenía N número de amigos que todo el mundo, vamos el próximo fin de semana a hacerlo y nadie iba y la gente terminaba con hangover y nadie iba y nadie iba, y nadie iba hasta que un día... Sí, no, por esto eso. Esto es tandem. Eh, no, no. Esto es línea no. estática. Línea estática. no existe. Sí. No en esa época, no. No había tándem. O, o, o no, quizá, no. quizá, quizá había. Bush no tenía. No, <laughs> exacto. La, la primera generación, ¿no? Butch no. es mi Yoda. Okay? O sea, yo, mi, mi primer salto yo lo hice con Butch y con. O sea con que Bush, todo. Con Iki. Iki también estaba este, allí. este Pero ven acá. Y, pero, ¿cómo vistes.? ¿Dónde viste el paracaidismo en Puerto Rico? con una, en un, eh, en, eh, O sea, ¿cómo supiste del deporte? Wow, excelente pregunta. O sea, ¿cómo llegaste allí? Yo sabía que allí se saltaba, sinceramente no sé cómo yo lo vi. Ustedes anunciaban algo en algún sitio. No, no existía Facebook en no, esa a, época de seguro. No, y mayormente no, lo de nosotros, mira, yo, yo empecé el deporte. Bueno, empecé a brincar y primera que nada estaba cagado por carajo. Sí, 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 sí. <laughs> y entonces, este, después de. Treinta y pico de saltos en el mismo estado. Ajá. Porque pasaban los años y, y tú hacías tres saltos en un año. Wow. O cuatro, cuatro saltos en un año. O sea que cada salto era como el primero, el primero porque pasaba tanto tiempo. Y era horrible. No es como ahora, tú sabes, que pangan, pangan, pangan y uno aprende seguida. Pero esto era tortura. <laughs> Y los paracaídas redondos abrían tan y tan duro que uno estaba black and blue alrededor de, la, de las piernas. Y llegó un punto que eh, yo estaba por dejar el deporte. Quitarte. Quitarme. Y apareció un, un gringo ahí que tenía un piggyback, que le decían, que tenía los dos paracaídas atrás. Yo todavía estaba brincando redondos y, y con... Línea estática, porque, o sea, uno no, no salía de línea estática porque cuatro saltos al año, porque en lo que aparecía un avión y toda esa cuestión era una tortura. Uh -huh. Pues después de treinta y pico de saltos, yo cojo ese equipo prestado porque el dueño se estrelló, porque <risa> 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 vino, cogió, o sea, él... Brincó su paracaída, aterrizó y quería montarse en el avión de nuevo, seguida, y se puso el equipo viejo militar y lo cogió el viento, y esos no, redondos no tenían control, y cayó entre medio de pal par de hangares y se rompió ambos eh, muñecas. Muñeca. Y como él estaba en el hospital, pues me prestó el equipo de él. Ese era, ese era el Wonderhog. Eso era un Wonderhog. Yo salté ese Wonderhog. Ese fue mi primer empaque, después te cuento cómo es el primer empaque. Ok, pues ese Wonder Hog, yo lo brinqué y dije: Oye, pero esto ahora es suave. Esto, esto coge para donde yo quiero ir. Y aterrizo suave. Ahora fue que yo empecé a, eh, Ahí fue que yo dije, OK, yo, yo voy a seguir para adelante ahora. Ok. Eh, Esa paracaída. Él tenía el trailer donde estaban los equipos de alquiler para los estudiantes que lo usábamos allí, pero el avión no tenía Fred, que era otra persona. Nick era el piloto. De, ¿Era Nick? Nick no, eh, John Bauer. Pues, la, la, la cosa es que un día llegó, llegó a, a Macao, estamos allí, Bush no estaba, tú no habías ido y está el piloto, está el dueño del avión. Y de repente no tengo rig, porque los rigs de estudiantes están están en el, en el trailer del, del club, así que no había. Y no voy a decir el nombre, pero esta persona que era ATC en, en Isla Verde. Derek. <risa> tenía, <risa> Derek. Tenía el Wonderhog Él tenía uh, un, un Honda CRX, no sé si recuerdas ese carro. Sí, tenía sí, el Honda CRX y me dice, Carlos, ¿tú quieres saltar? Y yo, sí, pero es que no tengo Rick Bueno, si quieres empacar ese, sáltalo. Yo saqué el aparato ese del baúl del carro, fue mi primer empaque ever in my life. Hice un stack pack de allí, lo guardé, El me hizo un pilot Sure desde el avión porque estaba, estaba graduándome de línea estática y fue la primera vez que salté un paracaídas empacado por mí.